Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí checándome en el YouTube, no me veo tan peor, ¿eh? ¿Cómo están, amigos? Yo soy Eugenio Santillana, tengo el gusto de recibirlos en el canal 143 de MVM Televisión. Hoy vamos a hacer una receta que es, no quiero decir difícil, es una receta que es solamente un poquito más laboriosa de lo que hemos hecho. Vamos a hacer un salmón hojaldrado, pero ese salmón lo vamos a envolver en unas espinacas que vamos a pochar. Después lo vamos a hojaldrar y entonces sí, lo vamos a terminar en el horno y lo vamos a acompañar con una salsita de cítricos. Entonces les voy a platicar qué tenemos. Bueno, obviamente tenemos la pasta de hojaldre. La pasta hojaldre la pueden comprar perfectamente en cualquier panadería o en las tiendas de autoservicio también las encuentran. Obviamente tenemos salmón, tenemos espinaca, tenemos aquí ya jugo de naranja natural, jugo de mandarina, jugo de limón y jugo de piña. El jugo de piña obviamente es de bote. Y de este lado tenemos nuestra mantequilla, tenemos azúcar, tenemos harina. Eso es con lo que vamos a hacer la salsa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a calentar un sartén. ¿Y qué vamos a hacer con ese sartén? Bueno, vamos a sellar nuestro salmón. ¿Qué vamos a lograr a la hora de sellar el salmón? Es importantísimo que antes de que lo metan a la pasta hojaldre, se selle el salmón para que de esta manera evitemos que los jugos salgan del salmón y no moje, o sea, y eso evite que moje nuestra pasta hojaldre y entonces a la hora de estar mojada la pasta hojaldre no se va a cocinar. Voy a tomar un poco de papel de cocina para que después de que selle mi salmón lo voy a poner a descansar en esa servilleta y esa servilleta me va a ayudar a jalar el poquito sudor que pueda tener mi salmón. Entonces voy a poner un poquito de pimienta, voy a poner sal. Y voy a llevar a sellarlo, pero antes voy a poner un poquito de agua igual a calentar para que pochemos nuestras espinacas, bueno, las blanqueemos. ¿Qué voy a lograr con eso? Que a la hora que la espinaca esté medio cocinada, la podamos manejar, cambia muchísimo su textura. Entonces se hace suavecita como un papel y bueno, la vamos a acomodar en nuestro salmón. Entonces yo no quiero freírlo, solamente voy a tener mi aceite caliente. Si tienen un sartén de teflón, pues es perfecto. Y como a la hora que metamos nuestro salmón a cocinar, ya lo único que vamos a buscar es que nuestra pasta de hojaldre se cocine. Necesitamos darle un poco de cocción antes a nuestro salmón. Lo mismo hacemos con el filete. Se cocina primero y entonces ya a la hora que lo llevamos a la pasta de hojaldre, se termina el punto y la pasta de hojaldre está perfectamente cocinada. Si no hacemos este paso primero, ¿qué va a pasar? Que a la hora que saquemos el salmón del horno, la pasta de hojaldre va a estar perfectamente lista, pero vamos a tener un salmón crudo. Ok, entonces no tengo nada de grasa. Ya les he explicado en otras ocasiones, el salmón solito ahorita que acabe de sellar se va a despegar. Ya nada más vamos a esperar que se caliente el agua para pochar nuestras espinacas. Y mientras, en un coludo vamos a agregar un poquito de mantequilla y vamos a hacer un roux. ¿Qué es un roux? Un roux es una masita que vamos a hacer, que esa masa nos va a ayudar a que espesen las cosas. Si están a las carreras y ya no pudieron hacer el roux, bueno, pues funciona perfectamente un poquito de maicena, ¿ok? Muy bien, entonces ya aquí está nuestro salmón.
Lo vamos a sellar del otro lado. Y ese tono que le dimos, esos sellitos que le dimos, nos va a ayudar a que tenga la cocción suficiente. Vamos a agregar la mantequilla. Nuestro salmón ya está, lo voy a retirar. O sea, si pueden ver acá, Vic, mira, los lomos ya están cocidos, solamente tenemos el centro. Y esa parte del centro es lo que vamos a dejar que se cocine ya en el adentro del horno. Lo voy a dejar aquí para que lo que pueda sudar, lo absorba. ¿Ok? Entonces tengo mi mantequilla. Voy a agregar unas cucharaditas de harina. Como les digo, lo que me va a ayudar esto es que va a ayudarme a espesar mi salsa. Lo único es que tengo que estar moviendo, evitar que se queme la mantequilla y se queme la harina. Y sí tenemos que darle un poquito de cocción para que después nuestra salsa no sepa a harina. ¿Ok? Entonces estamos logrando que se dore. Hoy teníamos una invitada especial, pero nos canceló a última hora. No les voy a decir quién es porque les voy a echar a perder la sorpresa, pero esperemos que próximamente esté por aquí haciéndonos la visita, ¿o no? ¿Ok? ¿Eh? ¿Yes en inglés? Muy bien. Tengo mi salsita, mi roux, lo voy a dejar que cocine tantitito. Y de este lado ya tengo mi agua. Voy a poner este platuco aquí. Me voy a llevar unas cuantas hojas de espinaca. Lo único que voy a hacer es la voy a bajar a que se empiece a suavizar para que sea más fácil poderla manejar. Muy bien, con eso es suficiente. Vamos a echar una por una, porque si no, después se nos hace en bola y ya es más difícil manejarla. Luego les cambia el color, ¿ok? Se vuelven como mucho más oscuras, lo mismo que nos pasó el programa pasado con el brócoli. La pigmentación que tiene aumenta. Y aquí si enfocas, vi que el otro coludo, aquí empezamos a ver cómo ya está doradito nuestro roux. ¿Mande? Y entonces es momento de agregarle un poquito de líquido. Sacamos nuestra espinaca. Yo solamente estoy, acuérdense que las recetas que ponemos, cuando las ponemos, es para 4 personas. No, obviamente aquí yo nada más estoy haciendo para una. Y aquí ya nada más voy a hacer con un batidor globo. Obviamente esta primera parte donde agregué el jugo de zanahoria, mira, está súper espeso. ¿Ok? De naranja. Ya terminé allá. Voy a agregar mis demás jugos. Naranja. Mandarina.
El limón, acuérdense, hay que tener cuidado con el limón. Solamente un poquito para agregar acidez. Y el jugo de piña, que nos va a dar volumen, y ese, como no es ácido, nos va a ayudar muchísimo. Esa parte ya la voy a agitar con un batidor globo. ¿Para qué? Para que los grumos que tengo de harina se deshagan. ¿Ok? Nada más la voy a dejar espesar poquito, y si la siento que le hace falta dulce, entonces le voy a agregar el azúcar. Miren, si se fijan aquí, nuestro salmón sudó. A esto me refiero. Este es el juguito que va a mojar nuestra pasta de hojaldre. ¿Ok? Entonces voy a secar perfectamente bien los lomos. Para ahorita, el otro ingrediente que se me olvidó presentarles es al queso crema. Entonces le vamos a poner un poquito de queso crema y las espinacas. Yo me voy a tener que ir a un corte, amigos, no le cambien. Estamos preparando un salmón hojaldrado con salsa de cítricos. Así que aquí los veo ahorita después del corte.